Hola, ¿cómo está? Como siempre aquí, nosotros tratando de llevarle algo de música, algunas palabras, compartir la música, compartir el arte, la cultura, para que esa sed espiritual que tenemos de buenas cosas, de bellas cosas, de buenos recuerdos, se carguen con esta armonía. Vamos a hablar de la armonía. Armonía en la música es eso que entrelaza acordes para acompañar melodías. Estamos como en casa, estamos compartiendo con amigos que queremos, admiramos muchísimo. Y hoy nos visita un talento de esos que a veces decimos nosotros erróneamente, los más viejitos decimos, es una promesa. Y yo les puedo asegurar que ya es una realidad. Ha cumplido ya, no promete, cumple. Un músico extraordinario, de un virtuosismo maravilloso, muy joven. Ya hablaremos con él de esas cosas. Y lo mejor de todo, viene acompañado de su papá. ¿Quién te va a cuidar mejor que tu papá o tu mamá? Sobre todo en los años cuando uno va creciendo, que cree que tiene todas las verdades, es bueno tener un compañero cerca y que te quiera mucho. Y en este caso, en familia. Así que vamos a decir, bienvenido Nico Cardoso. Jorge, muchas gracias. Gracias a todo el programa por la invitación y es un placer encontrarlos siempre, ¿no? Para poder charlar y poder compartir música. Bueno, vamos a saludar también a Gillo Cardoso. ¿Cómo le va, Jorge? Bueno, muchas gracias. Sin él hubiera sido imposible que estés acá, en todo sentido. No, gracias por apoyar siempre nuestra música. Yo sé que es un trabajador inmenso con nuestra música, que es el chamamé, y bueno, agradecido también por invitarnos. Bueno, le miramos la cara a los dos y acá el ADN, no hace falta, ¿no? Está todo dicho. ¿Dónde sos nacido, Nico? Lomas de Zamora. Provincia de Buenos Aires, para los que están en otros países o en otras provincias, cerquita de la capital, a unos 25 kilómetros, 20 kilómetros máximo, ¿no? Un lugar muy pujante, Lomas de Zamora, muy importante en el contexto del país, no solo a nivel cultural, sino también a nivel político, religioso. Tiene mucha incidencia en lo económico y mucha industria ahí. Bueno, y de ahí nació nuestro querido Nico Cardoso. Y decía bien hace un rato que, y quiero reafirmar eso, muy humilde, muy talentoso, muy virtuoso. Sin embargo, él administra mucho ese virtuosismo. ¿Cómo es eso de manejar tanto un instrumento que después tenés que tocar notas sencillas, unísonos así, melodías muy, en teoría, fáciles? Que creo que lo más difícil es tocar simple, ¿no? Es lo que más cuesta a veces. Me pasa que, no sé, sacar alguna obra y decir, che, pero esta parte es mucho más fácil que otra y no me sale, pero bueno, hay que... En sí es complejo, ¿no? Cuando arrancaste, ¿qué mirabas? ¿Qué gente te producía así como, atención, esto quiero hacer? Nini Flores. Siempre. ¿De entrada? Siempre, desde muy chico. Y bueno, y después en las bailantas chamameceras, cuando empecé, solía mirar mucho la mano de los acordeonistas y... Motilo, eso, gente que tocaba mucho, ¿no? No, en sí, acordeonistas, uno que tengo muchísimos lindos recuerdos de haber charlado es Carlitos Acevedo, que siempre lo tengo presente. Carlitos Acevedo era acordeonista, en su momento, de Andrés Carles. Los cruzamos siempre en la bailanta. Tremendo también. Cristian Miño, un gran músico, y bueno, y muchos acordeonistas que yo miraba en esa época y que... ¿Y de escuchar así, más que lo que conociste personalmente, así en la distancia, Roque, por ejemplo? Roque siempre, bueno, siempre... Se nota en tu toque que tenés como un... ¿No? Hay cosas que uno hereda, que uno ni se da cuenta, como, qué sé yo, uno está varios días en algún lugar y... se da cuenta que el sol lo tocó a uno, porque uno viene más tostadito. Cuando uno escucha la música pasa eso, te toca la piel y en tu toque está eso de lo de Nini, obviamente, está clarísimo. Tenés una cosa particular, vos tenés una personalidad para tocar, para empezar. Tenés un estilo ya para hacer cosas. Se notan algunas influencias y yo no sé, capaz que me equivoco porque no lo hablamos, pero está Pedrito Montenegro también en algunos colores de lo que vos tocás. Todo lo que yo toco hoy es lo que me hizo escuchar acá mi papá, ¿no? Desde siempre, no solo acordeonistas del género chamamecero, sino que como para entusiasmarme, recuerdo que tenías
6, 7 años y me ponía YouTube y acordeonistas europeos y como que mire otra cosa aparte. Y o sea, aparte que... de eso. Pedro, bueno, Nini, Roque, Fito, Juan Sena, Oscar Sánchez, todos los acordeonistas. Recuerdo que venía del trabajo de mi papá y compraba discos para que yo escuche. O sea, escuché los acordeonistas desde, no sé, creo que no digo todos, pero he escuchado la mayoría. Para usted que está ahí, antes de pedirle el primer tema, le digo una cosa nomás. Escucharon muchos aquí, a muchos artistas hablar de que tocan esta música porque en su casa se escucha la música. Ojota con eso, ¿eh? Porque estamos hablando de lo que se llama culturizar a los gurises en cosas positivas. No meterle así a presión, sino así un gran esfuerzo para un laburante comprar un disco. Pero uno piensa que es parte de la educación, no solamente los manuales, la cartulina o la tiza. Dejarle buena música en el corazón a los gurises es asegurarnos que pasen estas cosas. No todos van a tocar, pero todos van a seguir con esta semillita en el corazón y en algún momento va a germinar. ¿Con qué nos vas a sorprender? Lo digo así porque más allá del deleite está asegurado. ¿Qué tema nos vas a regalar para empezar? Vamos a hacer El Estibador, una obra de Raúl Barbosa, grabada en el año 70. Entonces fue uno de los temas que he escuchado en un show en vivo de él y dije, no lo toca nadie. Es cierto. Entonces, lo grabó después más acá, creo que con Juanjo Domínguez o con alguien lo grabó. Pero esa versión es extraordinaria, con la acordeoncita con Etani, esa que tenía, que era extraordinaria. Sí. Bueno, métale plomo nomás. El Estibador, una versión, no es copia para nada, está hecho en, por otro lado viene la cosa. ¿Cómo es eso de tocar algo que es muy de Barbosa
sin que se le parezca a Barbosa. ¿Es un esfuerzo o lo tocas como vos? Igual hubo un par de cositas de Barbosa, pero, sí, sí, pero traté digo, de mantener. ¿Viste pero... que el choco, 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 ese que viste, lo evitaste? Claro. Y creo que es una búsqueda también. Yo trato de tocar los temas como a mí me gustaría escucharlos, ¿no? Entonces va por ahí la mano un poco. Está bien. Y es un patrimonio también tener un estilo, porque es muy respetado el músico que logra un camino propio, que encuentra un GPS propio, digamos, ¿no? Porque hay caminos vecinales también y llevan a la ciudad también, digamos. Claro. Hay otras posibilidades. Bueno, usted no se vaya, que en un minuto volvemos con Nico Cardoso y su papá aquí, que siempre le hace pata, digamos, ¿no? Después vamos a hablar de las formaciones y todo eso. Pero la verdad, más allá de todas las cosas, a mí me gusta mucho verlos juntos. Recién hablábamos con Gillo, que nos gusta mucho esto de acompañar a nuestros hijos, apuntalarlos en todo. Y hay etapas también después que los gurises vuelan también, ¿no es cierto? Pero es lindo verlos juntos. Hablamos de armonía, hablamos de dulzura, de ternura. Hablamos de amor, estamos hablando de chamamé. Ya volvemos.